En 1980, el inmenso Bob Marley había dado un majestuoso concierto en el Madison Square Garden. Al otro día cruzó a trotar al Central Park de la ciudad de Nueva York. Tenía pensado jugar un rato al fútbol, su deporte favorito, como siempre hacía el viejo Bob cada vez que podía. Pero de repente se desplomó de espaldas en el duro pavimento. Tuvo algunas convulsiones, quedó inmóvil y sin respuesta. Sus amigos lo levantaron como pudieron. Lo llevaron al hotel. Lo acostaron y descansó unas horas. Cuando despertó, hablaba con lentitud. Le costaba conectar su lengua con el cerebro. Cada frase significaba un esfuerzo supremo. Al día siguiente, fue llevado al hospital Mount Sinai. Luego de varios estudios y una revisión exhaustiva, el diagnóstico determinó que era cáncer, y lo peor, se había extendido al cerebro, los pulmones y el hígado. Bob Marley no lo podía creer. Sorprendido, preguntó al doctor qué tan grave era. Uno de ellos dijo que nunca había visto tanto cáncer en una sola persona. Entonces preguntó: ¿cuánto tiempo me queda de vida? Los médicos no alimentaron esperanzas. Poco, muy poco, respondió el doctor. Pero no podemos precisar una fecha con certeza, pues varía según cada paciente. A veces cualquier evento puede apurar o ralentizar el proceso. Así que estimamos que de 3 a 6 meses de vida como mucho. Marley y los Wailers se estaban presentando en el Madison Square Garden como relleno de The Commodores, el grupo de Lionel Richie, y había sido toda una sorpresa. Las entradas se agotaron de inmediato, pero no era para ver a los creadores de All Night Long. Muchos habían comprado boletos para ver y escuchar a Bob Marley y los Wailers. Y eso no pudo pasar desapercibido. Marley encendió a la audiencia y cuando terminaba su actuación, para darle paso a la banda principal, aquel público enardecido exigía que volvieran a escena los Wailers. One Love era pedido por el público una y otra vez. El hit de Marley que estaba sonando insistentemente en la radio. Algunos testigos afirman que The Commodores terminó tocando con medio estadio vacío. Mucha gente ya se había retirado porque la banda que habían ido a ver ya se había retirado. La gira debía continuar al día siguiente. Bob Marley y su grupo tenían presentación en Pittsburgh. No parecía que existieran demasiadas posibilidades, pero Bob apareció a la hora dispuesta en el lobby del hotel para ir al estadio. Durante la prueba de sonido, cantó Another One Bites the Dust de Queen. Algunos de los músicos lo vieron algo distante y distraído. Ya sobre el escenario, el show se desarrolló con normalidad. El público no notó nada fuera de lo habitual. Los músicos y asistentes percibieron que Bob había mostrado menos energía que de costumbre, pero pensaron que se trataba del cansancio normal de las giras. Luego de aquella presentación, el equipo se reunió de emergencia. Simplemente alguien dio la fausta noticia. La gira se suspendía indefinidamente. La salud de Bob Marley era demasiado frágil y las esperanzas muy pocas. Al otro día, Marley ingresaba en el hospital Sloan Kettering de Nueva York. Se completaron una serie de análisis y estudios y recibió la primera sesión de quimioterapia. Bob se veía muy apagado, callado y pensativo. Mientras tanto, estaban los que le decían que no tenía que temer nada, que aún Rastafari el cáncer no lo podía vencer. Algo de esa idea fue lo que hizo que el cáncer no fuera tratado apenas surgió y que sus metástasis fueran descubiertas de modo tan tardío. En 1977, durante una gira europea, jugaron un partido de fútbol en París contra periodistas locales. En una jugada, uno de los rivales en la disputa de una pelota pisó al cantante en el dedo gordo del pie, al punto que tuvo que abandonar el partido. Ese dedo le venía molestando desde hacía rato. Alguien le dijo que esa enorme mancha negra debajo de la uña la ocasionaban hongos, otros que era un edema de un antiguo golpe. Pero luego de ese pisotón que lo sacó del partido y de su dificultad para desplazarse, fue al médico. El diagnóstico no fue el esperado: melanoma. La lección futbolera había hecho que se revelara que padecía cáncer. Era de grado 3, ya había lesión y había traspasado a los tejidos. Los médicos, luego de varias consultas, sugirieron amputar el dedo gordo. Suponían, sin poder aseverarlo, que de esa manera impedirían que el cáncer se propagara por todo el cuerpo. Le aclararon que el melanoma, y en especial en personas jóvenes, se esparcía a una velocidad temible por el cuerpo, pero la amputación no sucedió. Marley sabía que el dedo gordo es fundamental para el equilibrio. Sus desplazamientos escénicos se verían afectados, también el fútbol. Además, a su alrededor, varios le insistían en que una lastimadura en el pie no podía acabar con él, que el cáncer era una cuestión mental y espiritual con la cual un buen Rastafari no necesitaba lidiar. La batalla estaba ganada de antemano. Este equívoco del entorno, de raíz cultural, se trasladó en el tiempo y se convirtió en mito. Todavía muchos sostienen que la lesión en ese partido parisino le terminó ocasionando la muerte. Esa contingencia futbolística solo hizo que se le prestara atención a una condición bastante anterior que había sido desatendida y que, por desgracia, lo siguió siendo. Esos fueron los años de la explosión global de Bob Marley, los grandes conciertos, los discos, los éxitos en los distintos mercados. El reggae, a través de sus canciones, era conocido en todo el mundo. También las problemáticas de Jamaica por sus letras con contenido social. Con las primeras sesiones de quimioterapia, Marley perdió el pelo. Ya nada quedaba de sus célebres rastas, ni de su fortaleza física. Era un hombre arrasado y débil, un hombre que se apagaba en la cima de su éxito. Su contrato con Island estaba por vencer. Se dice que dos importantes discográficas peleaban por él. La oferta era impresionante, muy superior a cualquiera de la época. $50 millones por 5 discos. Los negocios que se movían alrededor suyo y las posibilidades que se escapaban debido a su enfermedad hicieron que recrudecieran las luchas sordas en su entorno. Rita Marley, su esposa y madre de 4 de sus 11 hijos, tomó el mando. Otros intentaron que Bob hiciera su testamento, pero este, aconsejado por su guía espiritual, se negó. Era de mal agüero hacerlo, una manera tonta de tentar al destino. Como el tratamiento de quimioterapia no mostraba demasiados avances. El pensamiento mágico y las terapias alternativas volvieron a ganar espacio. Alguien recomendó la clínica mexicana de Steve McQueen, pero el argumento de que no pudo hacer nada por el actor de Bullitt fue determinante para que Marley, que estaba bien enterado de lo sucedido con McQueen, porque el actor era su ídolo artístico, se negó a internarse allí. Marley estuvo casi 5 meses interno en una pequeña clínica alemana. Por un lado, la vida sana, los buenos hábitos lograron que se recompusiera un poco. Por el otro, tenía una paz y una tranquilidad que no hubiera encontrado en otro lugar. Pero a las pocas semanas, la suspensión de las secciones de quimioterapia hicieron que decayera el estado físico y anímico del paciente. Los rumores sobre su salud se habían regado como pólvora tras la suspensión súbita de su gira norteamericana. El jamaicano no quería que lo vieran sin pelo y consumido. No quería que su agonía se convirtiera en un espectáculo. Ese 6 de febrero cumplió 36 años. Le organizaron una pequeña fiesta en una habitación del mismo piso en el que él estaba. Fueron familiares de pacientes, algunos médicos, sus amigos jamaicanos, Rita, su médico personal y algunas personas más. Tocó algo en una guitarra y se retiró a su habitación a descansar. Antes, le trajeron una torta para que soplara las velitas. Si algo faltaba para darle un tono más lúgubre y triste al evento, fue el error en la inscripción en la torta. Feliz cumpleaños al rey del reggae. El reggae, por lo visto, era un género sin demasiada difusión todavía en Alemania. En abril de 1981, Edward Siga, el reciente primer ministro jamaicano, lo llamó por teléfono y le informó que le iban a otorgar la Orden del Mérito, el mayor honor que otorga el Estado jamaicano. Lo paradójico es que Siga fue considerado el instigador y autor intelectual del atentado que Marley había sufrido 5 años antes, cuando fue baleado en su sala de ensayos de Kingston, de la que salió con vida de casualidad. Una semana antes de su muerte, Marley fue trasladado a una clínica de Miami. El tratamiento en Alemania no dio resultados. La familia apostó por una última oportunidad. Mantuvo la esperanza pese a todo, mientras que el médico alemán no quiso el descrédito de que el célebre paciente muriera en su clínica. En Miami estuvo rodeado por sus hijos, su esposa y sus amigos. Sus últimas palabras dirigidas a sus hijos Stephen y Siggy fueron: canten la canción "El dinero no compra la vida". Allí murió el 11 de mayo de 1981. Tenía solo 36 años.